Bienvenidos a esta edición del informativo de la Barcelona World Race. Vean cómo están bajando hacia el sur los diferentes barcos de la competición con grandes vientos. Vamos a intentar explicar qué es lo que ha pasado en el último periplo, en las últimas 24 horas, aquí con Neus Jordi, que es la coordinadora editorial de la Barcelona World Race. Neus, vemos cómo están bajando hacia el sur la mayoría, con vientos superiores a los 20 nudos, por tanto, una competición realmente atractiva. Sí, hola Duarte, ahora es una regata muy rápida, tienen 25 nudos establecidos, incluso puntas que rozan los 30 nudos, con bastante ola, con unos alusios que les empujan rápido hacia Cabo Verde. Han pasado cosas interesantes que hay que poner, al día. Por ejemplo, que han cambiado algunas posiciones y que en la animación 3D de cada día en este informativo podemos hacernos un poco la idea de lo que están haciendo los diferentes barcos. Si te parece, Neus, vamos a intentar explicar qué es lo que ha pasado tras pasar la cabeza de la flota, las Canarias. Lo vemos en este vídeo. ¿Qué pasó? Durante parte de la jornada de ayer, la cabeza de la flota navegó hacia el sur, muy pegados. Hugo Boss, Neutrógena, Semine Pujolá y GAES Centros Auditivos. El barco de Ana Corbella y Gerard Marín fue el primero que trasluchó hacia el oeste y luego le siguieron el Hugo Boss, el Neutrógena y el Semine. El Renault Captur, con Jörg Retschers y Sebastián Odigón, se acercó bastante a la costa africana y luego también trasluchó. Esta trasluchada hacia el oeste del GAES ha proporcionado una cierta sorpresa si uno se miraría ahora la clasificación actualizada a esta mañana. Recuerden que estamos ya en el noveno día de regata, que estamos a 2 horas de este noveno día, 8 días y 2 horas cuando estamos grabando este programa, y algunos podrían decir cómo es posible que el GAES se haya colocado en una clasificación virtualmente como el primero. Durante la noche, el GAES Centros Auditivos volvió a trasluchar y se dirigió hacia el sur. ¿Qué pasa? Ahora es el barco que más al sur está. Y es por eso que lo encontramos, si nos ponen la pantalla, bien. Vemos que el GAES Centros Auditivos está en primer lugar en la tabla. ¿Por qué? Para el cálculo del ranking, de la clasificación, se toma en cuenta una serie de puntos que, digamos, se toma en cuenta la ruta más corta de la Vuelta al Mundo. ¿Qué pasa? Que el siguiente punto que se toma para este cálculo de la clasificación es el Cabo de Buena Esperanza. Y por eso el GAES, como es el barco que más cerca está de este punto, es el barco que figura primero en la tabla. Es curioso porque estas normas de la vela oceánica, de las regatas oceánicas, indican que ahora mismo Ana Corbella y Gerard Marín estarían más al sur que el resto y, por tanto, estarían en esa posición de liderado. Pero, evidentemente, pueden pasar algunas cosas y cualquier trasluchada de otros barcos podría volver a colocar a los barcos. De todas maneras, podemos decir, Neus, que estamos viviendo una regata a 4 barcos que como si estuvieran haciendo un match race. Sí, al frente de la tabla la regata es muy intensa con estos 4 barcos, pero también recordemos, está el Renault Captur, luego el One Planet One Ocean Pharmaton, que está haciendo muy buena regata. En séptimo lugar, el We Are Water con los hermanos Bruno y Willy García, que han pasado por el oeste, las Islas Canarias. Es el único barco que ha elegido esta opción. El único que ha escogido aquella tercera opción de irse más hacia el oeste, más hacia Cabo Verde, cuando bajen después, ¿no? Exacto. Y por último, cierra la tabla el Spirit of Hungary, que tuvo problemas, recordemos, al entrar en el Atlántico, pero que ya está navegando y que pronto... Aún no ha atravesado las Canarias, Neus. No, digamos, es su próxima decisión estratégica es esta y pronto va a entrar en el régimen de alisios. Veíamos puntualmente y fugazmente, creo que vale la pena, Neus, que comentemos esta segunda clasificación, porque hemos visto una primera clasificación por latitud, por longitud, pero ¿por qué no comentamos esta clasificación que vemos aquí ahora? Sí, aquí simplemente lo vemos iluminado, la columna del próximo punto que se tiene en cuenta para el cálculo de la clasificación, que es el Cabo de Buena Esperanza. Y ahí esta explicación de por qué el GAES Centros Auditivos ahora mismo lidera la tabla. Por tanto, recordemos, GAES, Cheminés, Hugo Boss, Neutrógena, Renault Captur, One Planet, We Are Water y Spirit of Hungary. Esta sería la situación en estos instantes. Pero hoy Neus ha tenido una mañana bastante ajetreada porque ha sido ella quien ha hablado en videoconferencia, ¿no?, con diferentes barcos. Vamos a escuchar, en primer lugar,
a los que quizás son grandes protagonistas. Sí, hemos hablado con Guillermo Altadí a bordo del Neutrógena y ha sido una videoconferencia muy bonita. Escuchémosla. Vamos a escuchar a Guillermo. Esta noche a muy pocos metros uno del otro. El viento sube y baja entre 20 y 28 nudos y un poco de ola cruzada porque los cambios de viento hacen que las olas no estén organizadas, lo cual se hace un poco difícil siempre mantener la velocidad del barco con la vela correcta. Pasasteis Canarias por en medio de las islas. ¿Cómo tomasteis esta decisión? Unos routings me daban que había que salir más o menos a hacer lo que hizo Hugo Boss, pero yo creía que era una opción un poco arriesgada porque puede salir bien, pero también puede perder bastante. Entonces decidí pasar entre Lanzarote y Las Palmas y un poco controlar más al grueso de la flota que preocuparme del Hugo Boss. Parece que estáis siguiendo contraseñas de equipo con el Hugo Boss. No tenemos nada. Estamos como equipo y somos amigos, pero en el agua no hay amigos. ¿Cómo es el ritmo a bordo? ¿Cuánto tiempo lleváis la caña? ¿Cómo repartís con José? Estas últimas dos noches, las condiciones, el piloto no llevaba el barco correctamente porque, bueno, la ola cruzada, como te decía, y hemos estado pues turnándonos en la caña, o sea, prácticamente en turnos de 4 horas. Y bueno, más o menos en la primera semana fue un poco más caótica en el sentido de los turnos en el barco, porque teníamos muchos barcos más cerca, etcétera, etcétera. Y ahora ya más o menos hemos cogido el ritmo. No hay duda que Guillermo Altadill, uno de los regatistas con más experiencia oceánica, sigue siendo considerado como uno de los grandes outsiders al triunfo, ¿no? Con el SU Neutrógena. Está navegando muy bien, como el resto de barcos allí al frente de esta tercera edición de la Barcelona World Race. Realmente es muy emocionante verlos como están, nada, separados por solo 40 millas. Vamos a la otra videoconferencia del día. Como cada programa, intentamos hacer contacto con uno de los barcos, al menos dos han entrado cada día en directo. Por tanto, vamos a ver, y además hoy les aviso que lo que hace Ana Curbella en el GAES es rizar el rizo. No solo plantea la videoconferencia, se la oye perfecto, sino que además hace realización desde el propio barco. Correcto, sí. Ana Curbella es muy buena regatista y encima está haciendo sus pinitos como periodista. Vamos a ver cómo ella va pinchando distintas cámaras que llevan puestas en su barco, en el GAES Centros Auditivos, y contestaba así a las preguntas en la videoconferencia. ¿Cómo está yendo este día de aniversario en el océano? Bueno, la verdad es que muy contento, ¿no? Estamos navegando a 20, 22 nudos de planeas de 25 y eso creo que es la mejor manera de empezar los 33 años. ¿Cómo hacéis las decisiones a bordo? ¿Es una cosa consensuada? Sí, aquí todo lo debatimos, todo llevamos un consenso, pero al final creemos que para que las cosas queden bien y haya buena sintonía es que los participemos y bueno, a ver, empezando los 33. Estáis recibiendo muy buenas palabras sobre vuestra actuación. ¿Estáis vosotros mismos sorprendidos o ya era lo que esperabais? No, la verdad es que estamos un poco sorprendidos porque nos estamos metiendo muy bien en el ritmo de regata. Estamos un poco preocupados ahora que empezaba a subir el viento, que la gente más experimentada puede afectar más el barco con conocimiento. Pero bueno, lo de siempre, nosotros queremos hacer una regata constante y bueno, queda mucha regata por delante y poco a poco. Bueno, estamos aquí en La Escala, donde yo vivo. Aquí practico todo tipo de deportes náuticos y bueno, hoy os acompañaré a pescar con un bote que me construí el invierno pasado. A mí siempre me ha gustado construir, bueno, hacer cosas, de hecho. En el 2007 me construí Mini Transat y participé en la Mini y llegué a Brasil, con lo cual fue muy gratificante. Lo que pasa es que luego ya me he buscado proyectos más
pequeños más asequibles, ¿no? Pues el kayak y el bote, que siempre me ha gustado invertir tiempo en esto, ¿no? Ya de pequeño iba a pescar muchas veces con mi padre, lo que pasa es que se me pasó la deria y hubo un momento hace unos años que me construí un kayak y hubo una época que salía a remar y veía muchos atunes, ¿no? Entonces dije, ostras, vamos a puse una caña, pesqué los atunes y aquí me enganché bastante. Bueno, yo aquí en Las Canarias vivo muy a gusto, en realidad es un sitio bastante tranquilo en invierno, en verano es un poco más estresante, pero bueno, aquí puedes practicar todo tipo de deportes, eso también me gusta, puedo salir en bici, salir en kayak, disfrutar del mar, a solo salir de casa, y eso a mí me compensa muchísimo. Una criatura pues cambia muchísimo las cosas, ¿no? Yo era una persona que tenía mucho tiempo libre, que me gustaba mucho salir con bici, ir a pescar, salía cada dos o tres días estaba en el agua, y ahora pues cuando vuelvo de Barcelona del proyecto y tal, pues cuando llego a casa pues lo que me viene de gusto es estar con la niña. También es una época, ¿no?, que tampoco interactuas mucho con la niña, ¿no? Al final creo que es mejor que sea ahora que la niña tuviera uno o dos años, que entonces se diera cuenta de las cosas. Hemos querido colocar este reportaje que hemos hecho con Gerard Marín antes de tomar la salida de esta Barcelona World Race, porque hoy Gerard cumple 33 años, es el segundo skipper más joven de esta regata, y de ahí que estemos todos de enhorabuena. De aquí, desde el plató del programa, le deseamos muchas felicidades, pero es evidente que lo que hay que buscar ya es qué va a pasar en las próximas horas a nivel meteorológico. Neus Jordi está allí en el video wall y nos va a intentar explicar los partes meteorológicos, cómo pintan, cómo va a afectar a la regata lo que se avecina. Sí, Eduardo, a ver, ahora mismo los barcos están navegando con alisios muy bien establecidos, que son del nordeste. Los seis primeros barcos tienen vientos bastante fuertes, como ya hemos dicho, 25, 30 nudos, o sea, bastante, van bajando muy rápido. Y los otros dos barcos, que son el We Are Water y el Spirit of Hungary, también están entrando en este régimen. El We Are Water nos explicaba esta mañana en un correo electrónico que ya empieza a navegar con alisios, y el Spirit of Hungary va a tardar un poco más. ¿Qué pasa? Ahora, la próxima decisión estratégica es cómo afrontar el archipiélago de Cabo Verde. Al oeste de estas islas hay más viento, por tanto pueden navegar más rápido, pero van a recorrer más millas para llegar a Buena Esperanza. En cambio, si pasan por entre las islas, hay menos viento, pero son menos millas. Por tanto, hay que ver por dónde afrontan este decisivo paso. Luego, mañana por la mañana ya estarán al sur de Cabo Verde, y aquí lo mismo, en el oeste tienen más viento, pero lo mismo, son más millas. Veremos cómo lo afrontan. Es el aliciente de una regata como la Barcelona World Race. Cada día hay que ver cómo pinta la meteorología para ver cómo puede afectar a la flota. Nosotros volvemos, como siempre, cada día hacemos un informativo en castellano, catalán, inglés y francés. Les esperamos aquí, cómo no,